is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through.
Entonces, con el fan, el ventilador de 12 voltios, ocupamos un cargador de computador. Venimos y él recibe 110, pero aquí lo transforma en 12 voltios, que es lo que ocupa el fan. Vamos a ver acá aquí. Que está, pueden observar aquí, es el que va a alimentar al bombillo. Ok, sí. Entonces ahora vamos a termorregular el termostato y vamos a darle donde dice set, que es configurar, y buscamos F1 con las direccionales. En F1 volvemos a presionar set y sin dejar set comenzamos y ponemos que la temperatura máxima va a ser en la F1. Entonces vamos a dejar como temperatura máxima 38. Eso significa que a los 38 se va a apagar los fans para termorregular la temperatura interna. Ahora se le da el botón de apagado para guardar. Tenemos ahí. Ahora vamos a configurar, presionamos de nuevo C y buscamos F2. En F2 presionamos de nuevo y vamos a darle, sin soltar el set, vamos a dar el grado de diferencia, que en este caso sería 1. Entonces 38 menos 1 grado significa que sería 37. Entonces significa que a los 37, cuando la temperatura vaya bajando a 37, se van a encender los fan. Cuando suba a 38 se van a apagar las bujías y el fan, porque lo dejamos directo. Se le da en apagado y queda guardado.
una prueba. Se supone que a medida que baja la temperatura de 37 hacia abajo, se tienen que encender las bujías y se tiene que encender el ventilador para distribuir calor cuando estén los huevos. Ahí ya pueden observar cómo se encendió. Eso es una prueba que se hizo con la temperatura corporal de Jorge Luis, el ingeniero Jorge Luis Aguilar. Y ahora él va a dejar el sensor para que vean cómo el sensor trabaja cuando se incrementa la temperatura. En resumen, se incrementa la temperatura arriba de 38, se apagan las luces y se apaga el ventilador. De esta manera lo dejamos para evitar que se dañe el embrión dentro de los huevos. Ahí va subiendo la temperatura, podemos observar. Y ahí se apagó. Esa fue la calibración que acabamos de hacer con el ingeniero. Ahora vamos a proceder a hacer los hoyos. Tenemos lista la incubadora con unos cuantos huevos para probar. Una incubadora práctica. Pueden observar los hoyos que se le hizo. Una incubadora funcional.